¡Hey, muy buenas, gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en un nuevo gameplay de Don't Star. Espero que no se les hayan hecho largo la espera. Esta serie hace mucho que no lo traíamos. Si no recuerdan mal, en el capítulo anterior estamos en busca de oro. Necesitamos oro urgentemente. Pero no hay, no encontramos ni una piedra. De por sí encontrar piedra ya se nos hizo complicado. Ahora mismo encontrar el oro se nos está haciendo imposible. Entonces, no tengo la menor idea de cómo hacerle. Es complicado, esto está siendo muy complicado, ya que uno pensaría el buscar el oro sería más fácil. Necesito el oro principalmente, porque vamos a ver qué zona ya exploré. Vamos a ir para arriba. Necesitamos el oro principalmente porque, si no recuerdan, necesitamos el oro para hacer la máquina. La máquina va a ser, es más bien, no va a ser, es muy útil. Y la necesitamos sí o sí para poder... y no traemos pico, no, sí traemos pico, ok, perfecto. Vamos con el pico. Vamos hasta que más o menos se termine el día. Tenemos que conseguir oro para poder hacer herramientas mejores. Porque si, como se acuerdan, tengo la teoría, no estoy seguro, pero tengo la teoría de que maybe después de que está toda esta noche cubierta de luz, vienen esos perros que nos mataron en un capítulo anterior, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, fue en la serie. Creo que sí. Entonces, bueno, si no, ya había visto unos perros asesinos que te llegan y te matan. Y si no saben de lo que hablo, está apareciendo una etiqueta, o ya apareció, no sé, una etiqueta con todos los capítulos de la serie, mi canal. Así que suscríbete, te apoya mucho, ¿no? Muchísimo al canal. Ok. Luego vengo acá. Que me va a bajar mucho. ¡Uf! ¡Piedra! Ya, yeah, esto es mi día a día encontrando la piedra. Esto es la máxima piedra que... ¡Ay, a fuerzas encontramos oro! Ok, uno de oro, ¿cuánto necesitamos? Uno, perfecto. Entonces sí, lo puedo agarrar sin problema. Vamos a agarrar la caja. Y el gnomo no podemos. Esto puede controlar la propiedad de toque. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me acabas de decir que con esto puedo controlar la polaridad de todo el universo? ¿Cómo? Ok, vamos a regresar a nuestra mini base que tenemos armada. Vamos a ir directamente hacia ella. Vamos a ir. Ok, vamos a construir la máquina. Y vamos a empezar a hacer cofres. Vamos a empezar a equipar todo esto. Vamos a poder hacer las granjas ahora sí. Tengo semillitas por aquí. Ahí está, tengo 6 semillitas. Nos vienen súper bien para construir las granjas. Para ya no tener nada de necesidad de comida. Que por ejemplo es algo que puede venir mal. También estaba pensando en mudarme hacia acá. Esta zona de hacia acá. Porque vean que ya hay unas cuantas granjitas colocadas. Pero lo único problema es que está en una esquina del mapa. Está totalmente en una esquinita. Entonces yo siento que podemos hacerlo aquí. Aprovechando que ya tenemos... Ya tenemos... unas cuantos materiales que nos pueden ser útiles. Vamos a aprovechar. Uy, miren, atrapamos un conejo. Ah, no tengo para atraparlo. Bueno, ni modo. Tuvo que pasar lo que tenía que pasar. Ya tenemos la máquina. Con esto desbloqueamos un montón de cositas. Una de las cosas que quiero hacer es un cofre. Entonces para eso necesitamos maderita. Parece ser que no tenemos, qué raro. Tenemos dos, muy poquito. Vamos a equiparnos con esto. Vamos a talar un cuantos árboles. Recuerden, hay que tener cuidado con los árboles porque a veces son árboles vivientes. Y la piña no la puedo agarrar, evidentemente. El árbol sí. Vamos a seguir talando. A lo mejor es porque los dejas crecer mucho y por eso se vuelven árboles asesinos en tu contra. Pero pues, es que es lo mejor, si no los dejas crecer lo suficiente.
El siguiente problema que vas a tener es que no vas a conseguir tanta madera. Y por ejemplo, las piñas que te sueltan, en vez de soltarte dos, te van a soltar una o en casos ninguna. Y eso es un problema a largo plazo porque te empiezas a quedar sin árboles. Y uno de los recursos principales son el árbol, y que te quedes sin él, uf, está fuera esto, ¿eh? Y tenemos ya. No, creo que todavía no tenemos suficiente madera. A ver, vamos a construir. Y necesitaría uno más. Ok. Uno más de madera. Y lo hacemos totalmente. La noche ya empieza a caer. Ok, tronquito. Tronquito, ¿vieron? Creo que no soltó piña o una piña nada más. Vamos a soltar esto. Agarramos esto. Y construimos el cofre para poder guardar las cosas. Listo, cofre. Agarramos esto y vamos a dejar aquí cosas que nos sirven para construir, que no se pudren, evidentemente. Todo esto que nos es útil. Y la cajita también la podemos guardar ahí. Y este artefacto raro. Vamos a agarrar madera. De madera para iniciar el fuego ahorita. Vamos a ver qué otra cosa tenemos que construir. Las granjas, vamos a construir granja mejorada. Necesitamos hierba, que aquí hay un montón, no hay problema. Estiércol, que ya tenemos, y piedra, que también tenemos. Entonces vamos a ver, vamos a agarrar hierbita, hierbita, estiércol y piedra, y con eso podríamos construir unas cuantas granjas mejoradas, ¿no? Porque un motor de alquimia, ok, necesitamos un motor de alquimia ahora. Y para eso necesitamos 6 de oro, piedra lisa y madera. Fuck. Para este, ¿qué necesitamos? Madera. Para la granja básica. ¿Verdad? No se puede. No, no me dejan avanzar en este juego. Vamos a agarrar las piñitas. Y vamos a colocarlas. Ok, piñas colocadas. Unas cuantas aquí. A lo largo. Para que no tapen tanto la vista. Ok, ya se está haciendo de noche. Vamos a la fogata. Agarra esto. Añadir combustible. Vamos a cocinar esto. Y las zanahorias. Nos vendrán bien para comer. Necesitamos una navaja para quitarnos la barba. Que no sé que realmente tenga beneficios quitarnos la barba. Pero sé que podemos. Y el simple hecho de que podamos me dice que es buena idea hacerlo. Ok, debe de estar por aquí herramientas. Aquí está cuchillo, dos palitos y dos de pedernal. Creo que pedernal aquí tenemos suficiente. Igual palitos. Perfecto. Vamos a hacernos la cuchilla. Y afeitar. Listo. Vamos a dejar esto, esto y esto. Necesitamos aún más. Necesitamos equiparnos con armas. Ok, esto se hace con. Ok, fácil. Y esta que se hace con el lazo. ¿Cómo se consigue el lazo? ¿Quién me lo debe de poner? Con cuerda. Ok, el cuerda o lazo. Eso mismo. Creo que sí. Entonces vamos a. Desde agarrar el cofre vamos a buscar un poquito. Para aprovechar que tenemos bastante en esta zona. Aprovechamos eso. Tomamos toda esta. Vamos a la zona de arriba. Lo agarramos. Agarramos este también. Este también. Uy. Se quedó pasmado tantito el juego. Este también. Y ahora sí vamos para abajo. Ok. Está complejo, ¿eh? Ah, y algo nuevo que en esta serie nunca había aparecido. Bueno, no, de hecho no va a aparecer. ¿Saben qué? Mejor no aparece. No podemos hacer de acuerdo. Y ahora sí, el arma. La nada más nos faltaría palitos. La podemos agarrar más hierba, que esta hierba ya estaba. Vamos a agarrar más retoños. Perfecto.
nos podemos hacer nuestra espada o lanza, como se quieran que la llamen. Vamos a equipar esto aquí al ladito para más comodidad. Vamos a poner todas las herramientas en esta zona. Vamos a acomodar un poquito el inventario. Una lanza. Bate de jamón. ¿Qué? Hace falta comida para hacer comida. ¿What? Ok. Armadura de hierba. Armadura de madera. Ok. Armadura de mármol. Vamos a hacernos una armadura de madera. Parece que es más, pues por lógica debería de ser más resistente que la de paja. Ok, escucho un árbol crecer. Están creciendo ya estos árboles de aquí. Vamos a seguir talando unos cuantos árboles antes de que nos aparezca un siempre verde y nos quiera matar. Un siempre verde, perdón, viviente. Yo sabía que la naturaleza tarde o temprano se vengaría del hombre, pero no pensé que sería tan rápido. Vamos a hacernos otro sombrero. Podríamos hacernos varios para aprovechar las flores y no se pudran. Y estas, comerlas, que nos regeneran bastante vida. Entonces vamos a usar estas cositas en la cabeza. Aunque no sé si se pudren todas al parejo. Y sí, ese es un problema, porque cuando se pudra una, se van a pudrir todas. Oh, damn, bro. No lo había pensado. Ok. ¿Qué hace ese pájaro? No se calla. Vete, coño. Coño, Miki. Ok. Vamos a hacernos cuerda, que es necesaria. Creo que eran dos cuerdas. Y en esta armadura de madera. Ya la tenemos equipada. Perfecto. Correcto. Tenemos que conseguir aún más madera para poder hacer más cofres. Uy, mira, justo creció. Justo se me rompió el hacha. Genial. Qué genial, qué genial. Y con necesitamos nada más un palito. Y ya con esto podemos seguir talando. Hey. Vamos a seguir talando todos estos arbolitos para poder equiparnos mejor. Y ahora sí ya poder salir. Ah, por busca de oro. Vaya, ahora sí tenemos que buscar oro. Pero ya podemos ir muchísimo más tranquilo. Porque ya tenemos herramientas básicas. Las cuales nos van a ayudar. Vamos a por acá. Nos van a ayudar a conseguir más herramientas. Y luego. ¿Cómo ven esto que se está dando? La nueva generación de consolas que se vienen, de Xbox One, la Series X y S, y de la PlayStation. Y creo que va a estar chido, o sea, es como lo han dicho ya varios medios. Creemos que es la generación más pareja que hay actualmente, o sea, no hay tanta diferencia entre una y otra. La principal diferencia y la de yo creo que la razón por la que te vas a tener que declinar por una consola a otra. Primero, ya no tanto eso de que quién tenía más, tus amigos, por ejemplo. Antes sí era un factor clave, si tus amigos tenían un Xbox, pues tú te comprabas un Xbox porque pues, querías jugar con tus amigos. Y si tenían una Play, pues te comprabas una Play para jugar con tus amigos. Porque, vamos, un juego, hasta el juego más aburrido, si lo juegas con amigos, es un buen juego. Por muy aburrido que esté, si lo juegas con amigos, se vuelve muchísimo más divertido. Y otra pequeña razón era, ahora que es la razón de mayor peso, es los juegos. Así de sencillo. ¿Quién te va a dar mejores exclusivas? Es una de las razones más fuertes para decidirte entre quién o qué
¿Qué consola quieres comprar o eso? Por ejemplo, aquí ya se está viendo una gran diferencia en el simple hecho del mercado. Y yo, ¿por qué lo veo? Yo siento que Xbox últimamente está apostando mucho por juegos indies. No digo que esté mal, a mí me encanta esa propuesta. A mí me encantan los juegos indies. Este canal tiene un juego AAA, el cual es el Batman, el cual es el que más contenido tiene, pero de ahí en fuera tenemos muchísimas series de juegos indies o que empezaron como indies, como el Don't Starve, el The Binding of Isaac, el Drake Hollow, no me acuerdo ahorita del nombre exactamente. También es un juego indie, o por lo menos parece, no es un AAA, por lo menos. Entonces, esa apuesta de parte de Xbox puede ser arriesgada porque los juegos, todo el mundo sabe que la comunidad de los juegos indie es muchísima, muchísima más pequeño de lo que podría, por ejemplo, venderte un Spider-Man Miles Morales, que por cierto, se ve muy chido el juego. Por ejemplo, no sé, a mí me parece que aquí ya va a haber una gran diferencia entre qué es lo que quieres tú como consumidor. ¿Qué clase de experiencia buscas? Es un gran factor para que decidas entre una u otra consola. Vamos a tener que ir por oro, ¿verdad? Mañana mismo vamos. Vamos a llevarnos varios picos. Para que no tengamos problema alguno con que... ¡Ay, se me acabó! Me acabó el pico. Vamos así, no hay tanto problema. Vamos a equiparnos esto en el menú de herramientas. Es que ¿por qué me lo cambia hasta allá? Es súper incómodo que haga eso. Sí, ahí está ya. Uy, las arañas se siguen expandiendo, ¿eh? No sé si se... Vi que creció el terreno, no sé si se pueden expandir más. Si no, van a llegar tarde o temprano a mi casa y eso no es buena opción, no es buena idea. Ok. Vamos a seguir. Vamos a buscar oro allá arriba, porque allá arriba encontramos una pequeña mina. Y cerca del oro siempre hay diamante. Ah, no, ¿verdad? Era de la redstone, era de la redstone, ¿no? Pero redstone no hay un montón. Da igual. Entonces, vamos a hacer eso. La generación, como les digo, ustedes van a decidir ahora qué clase de juegos quieren, qué clase de consumidor son. Y espero que esta generación haga bien las cosas, compita y al final recuerden que la guerra de consolas solo existe en su cabeza. Realmente las consolas lo único que quieren es vender. Les da igual si Play va a sacar algo nuevo de triple DT o H, Q, K, K, K. Si no es verdad va a generar ventas, a Xbox le da igual. También a Xbox le da mucho igual si vende o no. Atrás de ella tiene una de las empresas más grandes del mundo, como lo es Microsoft. Entonces, créeme, créeme que Xbox está súper tranquilo. Un gnomo. Vamos a ver qué es esto. Parece una especie de artefacto religioso. ¿De qué onda? Okay, aquí hay más oro. Perfecto. Nice. Entonces les digo, la guerra de consolas no existe realmente. Ustedes se la inventaron. Vamos a ver y vamos a buscar más. Ok, aquí hay más. Ok, acá está todo. Ok. Ya, y esta noticia sí la vi y me pareció muy interesante. Por el momento ya no puedes descargar legalmente TikTok. Si ya lo tienes, lo puedes seguir usando hasta el domingo, creo que es. En el tiempo que se está. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Cabe aclarar que todo esto es en Estados Unidos. Y ya no se puede usar TikTok, por lo menos. Porque no se ha llegado a la negociación que Estados Unidos quiere que lo compre. TikTok debe de ser comprado por una empresa americana. Para que pueda seguir regulaciones. Y ya ahora también están pidiéndole a Blizzard y a Epic Games que declaren porque tienen relaciones con la misma empresa que creó TikTok. Entonces, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está pidiéndole que les den toda esa información que tienen, cómo la están usando. Sombrero de arbusto, guau. Ok. Esto ha de ser útil de alguna forma, estoy seguro.
Entonces, les decía, les están pidiendo que les den la información, cómo usan los datos de sus jugadores, todo eso. Y no se ha dicho oficialmente, pero imagínate. Le están aplicando más o menos lo mismo que le aplicaron a este TikTok. A lo mejor prohíben alguna de sus cosas. Blizzard, si no mal me acuerdo, sí es totalmente de esta empresa china. Entonces, y Blizz, se preguntarán quién tiene Blizzard. No sé si en este canal sea tan visto. Pero todos hemos estado hartos de los mensajes de: ¡Hey! ¡Juguemos League of Legends! Así es, League of Legends pertenece a Blizzard. Y está haciendo. Bueno, sí, ¿no? A lo mejor estoy dando matar un dato, pero por lo menos iban a investigar a la empresa que tiene propiedad League of Legends. Esto es lo interesante, que League of Legends va a ser investigada, o está siendo más bien ya investigada. Y me quedé sin pico. Yo había hecho otro, ¿no? Por si acaso. Al parecer ya no. Ok, regresemos. Mira, aprovechamos que ya casi se hace de noche y estamos un poquito lejos del lugar en el que vivimos, en el que tenemos nuestra super base. Entonces, sin problema, nos salió bien. Sacamos 8 de oro, nos llevamos un sombrero muy extravagante. Yo siento, piénsenlo, los pavos real, o pavo real, o estos animalitos, se meten mucho a comer las bayas. Y si nosotros tenemos una disque valla en la cabeza, pues a lo mejor esos animales se acercan a nosotros. Tiene sentido. Nos estamos muriendo de hambre. Vamos a ver si la trampa cazó algo, porque si no, vamos a estar. Vamos a construir la máquina, vamos a sembrar eso, vamos a ir arriba, porque arriba hay bastantes vallas. Por lo menos. En esta zona, es que me dijo algo justo y quería ver qué había dicho. En esta zona hay un montón de comida y la podemos ir a aprovechar. Tenemos zanahoria y unas bayitas que ahorita vamos a comer para no morirnos de hambre. Vamos a intentar buscar el camino. Aquí está. Recuerden, si van por camino. Uf, que aquí no se alcanza a ver tanto. Si van por camino, van un poco más rápido. Entonces, no te preocupes. Ok, miren, estoy leyendo otra noticia aquí en el teléfono. En el noticio efímero oficial, algo así. Y está. Rumores indican que Warner Brothers ofreció buena cantidad de dinero para que Joaquín Phoenix haga una trilogía de Joker. No sé cómo harían una trilogía. Una secuela sí la veo viable. Una secuela la veo totalmente viable. La trilogía, no sé tanto cómo lo harían. Yo encantadísimo de volver a ver a Joaquín Phoenix. No creo que sea el mejor Joker. Si me lo preguntan a mí, no creo que sea el mejor Joker que haya existido. Sí es un buen Joker, eso es indiscutible. Es uno de los mejores. Con lo top 3, top 2. Pero para mí hay uno mejor. Y no necesito saber decir su nombre. Ustedes ya saben a quién me refiero. Entonces vamos a dejar ese tema. Porque pues tampoco dio para tanto. Ok, vamos a meter el fuego. ¿No traemos madera? What the fuck? Vamos a recoger aquí madera. No, añadir combustible. Cocina esto. No era cocinar realmente. Cocina. Cocina. Come, come. Perfecto. No podemos ir ahorita, ya es de noche. Uy, es luna llena, así podemos ir. ¿Sabes si nada? ¿La invasión perruna? ¿La invasión canina? ¿Oyen eso? What the fuck, what the fuck? Okay. Oye, ¿estos cuates se transforman en luna llena? Tiene mucho sentido. Si me lo preguntas a mí. O sea, tiene sentido que se transformen en luna llena. No que se transformen. De que se transformen ya es una ida de olla. Pero que se transformen en luna llena tiene sentido.
Agarramos tantito de estas. Vamos a cocinarlas. Sí me sacó un montón de onda estos cuates, ¿eh? Hombres lobo. Lo que me faltaba. Ok, vamos a ir por comida porque como pueden ver no tenemos casi nada para comer. Vamos a agarrar este caminito. Supongo que ahorita ya no. ¿Siguen siendo hombres lobo? Pero ya no hay luna, Master. Ok, vamos a seguir. Vamos a ir por ese silueta. Y creo. Vamos a ver el campamento porque si no mal recuerdo dejé comida ahí. O unas semillitas las dejé plantadas. Y eso nos podría venir muy bien. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esta está hacia arriba. No, no, no han venido los perros asesinos del mal. Aún. Voy a agarrar madera. Porque si vienen, quiero tener bastante iluminada la zona para tener una buena área de combate. Creo que aquí había alguien defendiendo esto, ¿no? Ah, no. Sí. Es este cuate. Ok, ya tranquilo, Master. Ya, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. Wow, no sé por qué hace eso. La gente es muy rara. Miren, aquí está la comida. Sabía que las habíamos dejado. Echar una calabaza. Y. ¿Qué es esto? Maíz. Chisme de. Patata metálica. ¿Patata? Supongo que es un error de traducción, no entiendo por qué diría patata. Uy, perfecto. No, esta piedra sí la necesitamos. Pues vamos a comernos esto. Y esta piedra nos viene porque. ¡Ah, mira, aquí hay oro! Y nosotros buscándolo hasta el fin del mundo y aquí teníamos. ¡Ah, qué feo! Decepcionante. Estoy muy avergonzado, disculpen. Supongo que todo el día pasarán transformados los estos hombres. Porque. Digo. No sé. ¿Qué día es hoy? ¿19? Ah, hoy es el Batman Day. Por cierto, pueden ver toda la serie de Batman en este mismo canal, por si gustan. Todavía no está subida toda, pero la subiremos poquito a poquito. El Batman Day, qué interesante. Qué. Hablando del Batman Day, ¿ustedes cuál consideran que es el mejor Batman? Ustedes dirían, este Batman es mejor, este y por qué. Argumenten su respuesta. Hagan equipos de tres, por favor. A dejar cositas en el cofre como esto, esto, esto y esto. Vamos a agarrar el hacha que necesitamos madera para. Necesitamos madera. Así ya. ¿A qué quieres más respuestas? Ok, ya salió Red Bull Colombia. Ya están saliendo muchas Red Bulls nacionales e internacionales. Se viene buena la competencia. Yo siento que va a ser un año bueno para Red Bull. Ya hay muchos competidores de talla muy grande. Y ya hay muchas personas que ven este, el circuito del freestyle como algo profesional que se pueden dedicar. Entonces, por mí está bien. Mientras el freestyle crezca y sea algo bueno, por mí. No, no tengo ningún problema con que el movimiento crezca. Por ejemplo, me gustó mucho algo que me pareció muy interesante y algo que no se veía desde hace tiempo. Creo que fue la de Chile. Sí, creo que fue Chile porque ganó Acertijo. Así es, le ganó al Joker. Barras en Batman Day. ¿Y cómo se llama? Le ganó. Y no, no recuerdo quién había dicho que iba a ganar. Pero esa, el acertijo es muy bueno. Está ese chabón. Tiene potencia, el joven, ¿eh?
Y entonces gana Acertijo. Y por ejemplo, yo vi alguna batalla que, por ejemplo, la gente se enojó porque decían que había sido un tongo y cosas así. Pero yo no la vi como tal. Entonces, vi un video del Corral de Jimmy, el cual argumentaba que podría ser por el simple hecho de que a este otro cuate, creo que fue Acertijo, hacía rimas muchísimo más. Uy, ese árbol creció demasiado de golpe. Yo vi que creció demasiado de golpe y eso nunca es buena señal. En mi experiencia, eso no puede acabar bien. Ok, miren, ya tenemos estas granjitas mejoradas. Ok, solo pudimos hacer dos, pero no hay ningún problema. ¿Y las semillas? Aquí están. Vamos a plantar esta semillita. Madera no traemos. Vamos a agarrar esta comida. Ah, pero no traemos madera, ¿o sí? Y vamos a dejar cositas como esto, 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 esto y esto. No, no hay madera, entonces, ¿what? Vamos a talar un árbol rapidísimo para sacar madera para cocinar. Y mira, está un golpe. Agarramos esto, esto. Vamos a sacar más porque siento que esta noche nos invaden los marcianos. Llevamos, ok, está bien, está bien. Le podemos dar. What? Miren, las arañas se empiezan a expandir. Qué asco, las debería de matar ya. Maybe, maybe. Antes de que tomen más fuerza y se apoderen del mundo. Vamos a cocinar esto. Cocinar el maíz para hacer palomitas. El bacalao también. Y vamos a comer. Palomitas. Y la calabaza. Y vean, tenemos todo esto perfecto. Una llena. Hay que tener cuidado. Que esta noche podemos estar tranquilos sin tanta iluminación. Este árbol, estoy segurísimo que es un impostor. Pero segurísimo, o sea, estoy casi seguro, o sea, 100% seguro de que es un impostor. Uy, ¿no? A ver, vamos a talarlo. No. ¿Qué? Miren, pensé que era un guardián del bosque o algo así se llaman. Pensé que era. Me engañó. Totalmente prefiero que no lo sea, que lo sea. Pero bueno. Está bien. Vamos a seguir con esto. Estos calabacines van a crecer rápido. No tenemos nada que cocinar ahorita. Ok, vamos a ir a por esas arañas. Siendo sinceros, no voy a dejar. Uy, pero vamos a quitarnos antes la barba. ¿Cómo vamos a ir a la guerra con una barba? O sea, y dijeras, está arreglada, te la paso. Pero no, esta barba no está nada arreglada. Y listo. Supongo que se puede hacer algo con el pelo. Creo que vi que se podía hacer algo en uno de los capítulos anteriores. Ok. Van a salir una araña fuerte, ¿eh? Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Miren, este la podemos matar fácil. Y a este también. Ok. Uy, 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 uy. Esa araña, la que tiene cara de mala, de pocos amigos, esa es la que se nos va a aventar. Y es la que tenemos que tener más cuidado. Ok, ahorita podemos atacarla. Mejor tú que yo, totalmente. Y estas arañas en un 1 versus 1 le ganamos, fácil. Ya, creo que ahora mismo las arañas son débiles. Ven, 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 Master. Atrévete. ¿Qué? ¿Te sientes muy fuerte? Estás muerta, hermano. Ok, vamos a destruir el nido. Vamos rápido, no, no te pongas a guardar ahora. Ok, perfecto. Se quedaron sin base las arañas.
y limpio la zona. Esto era totalmente necesario porque si no luego nos iban a invadir a nosotros. Iban a, y como ven, estaban ganando terreno cada vez más. Entonces cada segundo que la dejáramos pasar, esas arañas iban a volver más fuertes y en nuestra contra. Y entonces nadie quiere eso. Ok, podemos hacer un sombrerito. Vamos a ver qué clase de sombrero podemos hacer. Podemos hacer un sombrero de copa. Que este sombrero ya lo habíamos visto antes. Miren, un sombrero elegante, con estilo, con clase. Y que con este sombrero podemos hacer el pre-sombrerizador. Miren, no necesitamos conejitos y madera. Hey, los conejos se pueden conseguir fácil con la trampa para conejos. Uy, pero ya está a punto de romperse. Vamos a hacer más. Vamos a ver qué necesitamos para la trampa. Aquí está. Necesitamos pajita y palitos. Ok. Oh, hierba. Bueno, hierba realmente. Vamos a agarrar más hierba. Y... vamos a dejarla toda esta en la zona por aquí. Esto es una pradera. Supongo que representa una pradera o algo así. Entonces podemos... podemos dejar varios. Y sí, miren, se van a podrir al mismo tiempo. Me salió súper mal esa idea entonces. Pero como quiera se iban a podrir. A lo mejor podría haberlo hecho con un poquito de tiempo. No sé, algo así. Miren, aquí hay otro nido. Oh, miren, ya están estos listos para cosechar. A ver hacia dónde va este cuate. Vamos a dejar otro acá. Vamos a hacer que este cuate se quiera meter a su nido. No pueda. Baja, baja. Master. Para el otro lado, para el otro lado. ¡Ah! ¡Oh, para el otro lado, dije! O sea, ¿cómo no quieren que me enoje? Yo lo quería capturar solamente. Pero si te pones a recorrer todo esto, obviamente te voy a atrapar, maestro. Y vamos a poner más semillitas. Y no, comer no, ponerlas. Y vamos a cocinar todo esto. Cocinar. El juego está en inglés, si se dan cuenta dice cook. Comer. Vamos a cocinar esto. Durian. ¿Qué sería el... ¿qué es el durian? Me suena, ¿eh? ¿Saben a qué me recordó el durian? ¿Han visto esa...? Bueno, creo que Luisito Comunica tiene un video sobre eso. Esas plantas que... o esa fruta que se supone que es la fruta más asquerosa que hay. Pero que también es cara o algo así. No recuerdo muy bien exactamente el contexto del video. Pero me recordó mucho eso. ¿Qué hacemos con esa carne de araña? Yo no me la pienso comer. Carne de monstruo. Creo que se puede hacer un arma, ¿no? Con carne de monstruo. No. Vamos a ver si aquí de reojo no se ve algo para hacer con carne de monstruo. ¿Esta es carne de monstruo? No. Parece que nada, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Herida térmica. Conserva la temperatura para el viaje. Uso el motor de alquimia para construir esto. Ok, qué raro. Ah, por ejemplo, a lo mejor si estamos en invierno, esto nos puede ser útil. No sé cómo funcionan las estaciones en este juego. Perdónenme, perdonen la ignorancia. Pero os juro, así nací. No es nada personal. Vamos a talar este árbol. Y... y vamos a talar estos árboles de aquí. Y creo que con eso está. Y nos quedamos sin hacha. Perfecto. Ay. Ahorita vamos a hacer esto. Piedra, paja. Papiro. ¿Para qué necesitaba el papiro? Me suena que necesitaba papiro. Bueno, ahorita lo primero vamos a conseguir este sombrerito, que es una meta fácil de alcanzar. Después con miembro de pesadilla, ruido malvado utilizado por instrumentos de y dos dementes. Ok, creo que acá abajo había algo para esto. Miren, hay varias cosas que usan eso. Magia. ¿Y hey, por qué pone una calavera en la magia? ¿Me están diciendo que la magia es mala, tenebrosa, que no la debo de estudiar porque el simple hecho de hacerlo me llevará a mi muerte inevitable?
Ahora adivina. Tiene que haber alguna salida. Es el motor. Ok. ¿Esto me ayudaría a salir? Pero ¿cómo consigo esas piedritas? Ok. Miren, todo lo demás creo que ya sabemos cómo conseguirlo. Pero eso, esos fragmentitos como de cosas por construir, no sé qué sean, siendo sinceros. Ok, ya es de noche. Vamos a añadir combustible. Pero hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Espero que les haya agradado. A mí me encantó. Ya sabes, suscríbanse, dejen like y compartan, que ayuda muchísimo al canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.